Buenas, buenas, buenas tardes, muchachos y muchachas del chat, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este nuevo stream del día 29 de septiembre, ya casi terminando mes, y hoy vamos a seguir jugando Lies of P. El día de ayer ya pudimos vencer un par de jefes bastante difíciles y un subjefe, así que vamos a seguir con la historia, a ver hasta dónde podemos avanzar. Un saludo al buen Octavio que anda por ahí en el chat. Sí, ya por fin. Está bien difícil ese cabrón. Hasta ahorita sí es el que más me ha costado trabajo. Sí, tengo entendido que le bajaron la vida de la primera fase porque sí, al parecer tenía demasiada. Pero creo que la segunda fase sí lo dejaron igual. Me han dicho de lo del árbol. Chingados era esa madre. No me acuerdo dónde es lo del árbol. Creo que es abajo. Fíjate que no he visto mucho de... No he visto mucho de... De Alan Wake 2. Si va a estar como Resident Evil. Si es así, sí me interesa. Sí me han gustado mucho los últimos Residents. Todos los remakes han estado buenísimos. Acá le dimos al DLC del 4 y sí está bien bueno. Más de monstruos y puzzles. Bueno, vamos. Sí, eso me late bastante. Creo que sí lo han hecho muy bien con los Residents. Tanto los nuevos Residents y los remakes como los DLCs se han estado muy buenos. Sí, ahorita se viene... Ahorita yo quiero jugarle las aventuras de Fly, aunque se ve bien pitero. Pero pues uno es fan. Y luego viene Mario Wonder, viene Spider-Man, Mario RPG, viene el Wario. Alan Wake 2, Spider-Man 2. Está muy cargado de juegos. Esas señoras explotan.
¿Quién sabe? A ver, 2024. Este fue muy buen año, la neta. Sí, ha habido muy buenos juegos este año. Ah, sí, el Persona 3 lo voy a jugar, el remake. Y el Final Fantasy 7 también, si me interesa, o sea, es bien bueno. Aunque ya no me acuerdo bien del sistema de combate. Ya está viendo el final. Maldito Choco. Cuidado, bebé suelto. Que cambiara todo, que ya sea otra cosa totalmente distinta. Ay, güey, está bien pesado. Pero sí sube la defensa. A ver, ¿me vuelvo lento o no? Ah, no, hasta eso que no. Sí, este juego está súper, súper Bloodborne. Muy, muy Bloodborne. Nada más que sí metieron mucho lo del parry ahí, de Sekiro. Que no soy tan fan de eso, pero... O sea, creo que está bien la mecánica, pero para Sekiro aquí no tanto. Sí, es como una combinación entre Bloodborne y Sekiro. No. No, y de hecho, o sea, en los mismos Dark Souls y así, rarísimo que hiciera parry con el escudo. Es que sí me acostumbré más a ser usuario de arma a dos manos. Pura artillería pesada, sí. Sí, soy más de arma pesada. Sí, me acostumbré más a traer arma pesada desde Bloodborne. A Malenia, a Sekiro, para que le parta a su madre a puro parry. Pues supongo que la reemplazaron con la mona. Con la señora. Artillería pesada, no sé, fíjate. No era un grupo. A la madre, güey. Que me cagan esas troleadas, güey.
Yo también puedo, ¿cómo ven? Bueno, le voy a entregar lo del anillo al señor. Control machete. Verga, si te fuiste muy atrás. Oh, my Melody. Our marriage should have been filled with joy. I'm sorry. Others laughed at me, but I knew the truth. Maybe I'm crazy, though. Melody. My, she was my guardian angel. Even puppets have hearts, do they? I'm more than happy. Please, remember the love. Ese anillo que me dio sin albur, ¿qué? No sirve para absolutamente nada. Sacaste el final malo. Pues en realidad solo hay dos finales en el Dark Souls 1. Uno que prendes la hoguera y otro que te vas y ya. En realidad ninguno de los dos es bueno o malo. Ayer vimos un par de capítulos, mi señora y yo. Ahí la llevamos. Sí, nos está gustando. Hija de la chingada. Pero sí está chida la serie. Ay, vete a la verga. Creo que son nueve episodios o ocho, algo así. Hoy creo que vamos a ver un par más. Íbamos a seguir, pero dijimos, no, hay que aventárnosla lento, porque luego de aquí a que le vuelva a salir a otra de esas madres. Verga, señora, qué pedo. Digo, viene la de Devil May Cry y viene la de... ¿Qué es la de Devil May Cry? Pues se ve bien, supongo, de lo poco que mostraron. La de Tomb Raider es la que sí se ve piculera.
Sí, Onimusha también se ve padre. Yo al principio sí creí que era Sekiro esa madre. Dije, ¿qué pedo con el Sekiros? A la verga. Mira, aquí está bien para... Sí, una vez hice un stream de Kingdom Hearts 3 en YouTube. He hecho muy pocos streams en YouTube, no me gusta, la verdad. Jojo, jojo, verga, güey. Supongo que no lo puedes quemar. Verga. Difícil. Che payasín. Y es opcional ese jefe. Si lo quiero matar, luego esos jefes dan cosas chidas. Pero ya vi que creo que no lo puedes quemar, así que voy a... Bueno, primero creo que voy a ir a subir de nivel, güey.
Ahí tengo un brazo que es para meter, creo que veneno. No me alcanza. Oye, te juro que no me acuerdo dónde es lo del árbol, güey. Creo que es acá. Ah, sí. Me han dicho que había un NPC aquí, pero no es cierto. Igual más adelante lo tengo que encontrar. Me mintieron el Ur, si lo le pregunto bien. Que se supone que esa madre la pones como en un cofre y sirve para subir de nivel el las invocaciones. Ah, bueno, no sé si es este güey. Stalker, please. If you pick some gold. Oh. Aumenta el poder destructivo del espectro durante un cierto periodo de tiempo. Ese puede ser bueno. Okay. Vamos a chingarnos al payaso, a ver, pero primero
Pinche payasito. ¿Qué es lo que hace este? Ah, ok. No sé si eso ayudará. Verga, güey. Ay, güey, muévete de ahí, güey. Tiene como un botón atrás, servirá para chingarlo. Buenas, buenas. Bien, bien, bien. Ando contra un subjefe, que es un payaso. De la verga, güey. Si no te cubres en el momento preciso, sí te baja vida. Y depende del arma. Mientras más culera el arma, más vida te baja cuando te defiendes. Bien difícil, güey. Creo que el veneno no le hace nada, güey. Sí, no juegue, no se haga daño.
me olvida. No mames, no es posible. Ya yo me hago daño por usted. ¿Qué onda? Lo voy a dejar para después ese pinche jefe, güey. Está bien castroso. Básicamente sí. Yo le iba a poner miénteme pingocho. Pues seguramente sí he dado algún buen ítem, pero voy a regresar después que esté más mamado. ¡A la bestia, güey! Disrupción, ¿qué es eso? Tengo que equipar un amuleto que es para marioneta, para matar más rápido marioneta. No, esta arma ya no. ¿Qué onda, señor Ed? No, todavía no. Le sacaron chispas. Señora. ¡Hola, verga! Ok. Pinche pendejada de disrupción, güey. Está bien tonto ese estado.
Pues realmente yo no conozco la historia original, pero pues tiene ahí como referencias. Yo creo que en realidad sí es cierto lo que decía el Choco, que es así como de estos güeyes haciendo un Dark Souls, pero es así de, híjole, pero pues es ahí monos bien random, genéricos. Vamos a ponerle ahí un atractivo, invéntate que es Pinocho. Y pone a Gepeto, un viejito ahí, que ni hace nada. Ah, y ponle una cara conocida. ¿Quién es el actor de moda actual? No, puta madre. Dijeron, ¿quién es el nuevo Tom Holland? Ah, ese güey. Ah, ese ponlo. ¿Alguien sabe si Pudding ya avanzó en este juego? Está bien castroso eso de la disrupción, güey. Quizás el payaso te da algo contra eso, güey. Ah, no, pues es él. Más bien dijeron, ¿quién es el nuevo Tom Holland? Digo, el equivalente así de, el Tom Holland ya dijo que ya se va a retirar. Tenemos que poner a un actor que la esté rompiendo. Ponte a alguien que se parezca, ahí hay alguien que sea igual de famosillo, que esté cagadillo, que caiga bien. Por el amor de Dios, quítense la verga, güey.
mames, si no se quitaban. ¿Cómo baja uno aquí? Hola, verga, ¿qué es eso, güey? ¡Nta! Mario Wonder ya. Hoja de pico explosivo. Técnica más 4.
Ni dio nada chido. Sí es el güey, sí es exactamente ese güey. Adelantado a su época. Según yo, por eso es mejor jugarlos digital. Así no los ves. ¿10 juegos? Ese es... ¡Ay, es un jefe, güey, verga! Ya en la Argentina no se puede, ¿no? ¡Hola, Virgo! Thank you.
chingado. Verga, qué difícil está, güey. Buenas, buenas. ¿Ya pasó? No, pues ya me va a alcanzar. Ya me va a alcanzar. Ya me va a alcanzar. Entonces, después de eso. Mames. No mames. Pudín ya lo acabó.
¡Lo verga! Está demente ese señor. Igual y mato primero a payasito. Igual y payaso da algo chido. No mames, güey. Güey, los dos jefes están dificilísimos. Bien cabrón. Que vaya con Gepetto, dice. Ah, qué fastidio, pinches jefes. Usted que vende. This portrait, I thought it was lost to think that forget memories of. The city asked me.
I know my way. Me falta una piedra de luna nueva del pacto. At the house of... I always will. Cuesta 1000, quiero esa de 1000. Lo voy a cambiar por eléctrico. Creo que eléctrico es más eficiente contra estas madres. Contra las máquinas. Ese estado de disrupción está bien estúpido. Sí, sí se puede, pero ya estando aquí, tenía que recuperar las almas. Verga, güey.
Necesito comprar uno de esos, aunque sean. Welcome to. Parece con electricidad. Lo primero, pinche payasito. ¿O no? Bueno, creo que si le bajas más con electricidad. Puta madre, te atrapa ahí, güey. Sí, un poquito más. Está bien castroso ese jefe. Verga, güey.
Está difícil, sí, porque para acercarse, para pegarle, no. Como él sí tiene ataques a distancia y salta un chingo. A la verga, güey. De haber un truco bien pendejo, güey, para matarlo, güey. Sí me dijo el Urse que ese güey estaba bien castroso, güey. Verga, güey.
Mame, no le bajas nada, güey. ¿Qué onda, Urse? No mames, ¿cuál es el tipo para matar a este hijo de su perra madre? Está bien difícil. Pinche payaso. Y tiene demasiada, demasiada vida, güey. Da algo chido. Porque voy a hacer contra el jefe, pero quiero saber si da algo chido. Si no da nada chido, pues a la verga. Nueve mil almas. No, pues a la verga, voy con el jefe. Vi un par de capítulos ayer y está bueno.
A la verga. No mames, espérate, cabrón. Pinche espectro pendejo, güey. Está bien idiota. Siempre cagándola al pinche espectro, güey. El pero, por, pero. Holy shit, wey. Demente, wey. Imposible, güey, sin espectro, güey.
No mames. Imposible, güey. Imposible. Nel. Hoy tengo que matar o al payaso o al pinche jefe, güey. Cualquiera de esos dos. Ay, no mames, déjame recargar vida, güey. Imagínate una semana con el payaso. Y pero es que quiero guardarlo también para el otro güey. Güey, se puso en el peor lugar, güey. Que ya no me pegue a mí, güey. Ya, deja de pegarme, cabrón. Güey, es que se puso en el peor pinche lugar para pelear, no mames. Uno más y si no payaso.
Se culió. Ve, güey, el espectro haciendo absolutamente nada, güey. ¡No mames! Espectro, por favor, güey. No le hace nada al fuego, güey. Ay, Diosito. No mames, espectro, güey. No mames, güey, a nada de matarlo, güey. Ok, ya vi que el fuego no hace absolutamente nada, lo voy a cambiar. El chido es eléctrico. Güey, a nada de matarlo, güey, qué coraje, güey. Pinche Malenio. Güey, ya deja de pegarme a mí, güey.
¡Mames, espectro, güey! Chíngatelo, espectro, chíngatelo. Ya. Ah. Nah, no mames, güey. Incredible. You defeated the king. I gotta think the puppets will have changed too, right? I mean, there's only one way to find out. Let's go backstage. No, no mames, Ibu, no mames. Te me frunció bien, cabrón, güey. Pero cabrón, güey. Antonia's condition. I knew it would come to this. We're all safe. Me as well. I'll use my power. It's you. When you reach a certain age, the passion of those. I'm curious what you. I still have. No. Yes, those time. I hope you're making some. People have no. Thanks for keep. I see you. You're alive. People on the out. I'm an old. Make yourself. If you have any. Me acabo de chingar al güey de, al rey de las marionetas. Qué difícil esa chingadera. El que no puedo chingarme es al payasito ese que está antes, el gordo, güey, está bien difícil.
6 horas. La verga, 6 horas. I know my way around. Si lo nerfearon, pues no sé, pero sí costó un chingo de trabajo. ¿Tenía mucha vida o qué? Ya lo matamos. Hacía más daño, ok. Mucha más vida en la primera fase. No, no mames, 6 horas, verga, no, güey. I'm glad you're safe. I was risky for me. Just, I'm so proud that I got to see my son defeat. Now that the king is dead, it's tough, but I know where you should go. As a man of invention, I'm skeptical of the alchemists. Won't you help me? If it will help Antonia and the others, it's worth exploring. Ah, bueno, menos mal. The one, unlike a real, but it's still a city. No sé, pero sí está difícil. También el espectro, luego los espectros están bien imbéciles, güey. Me pregunto qué tanto testing tuvo este juego. Porque sí vi que nerfearon un chingo de cosas. También los nerfearon. Pues el pinche payasito gordinflón está bien, hijo de su puta madre. Está bien castroso. Pero bueno, luego regreso y me lo chingo. Por ejemplo, el payaso se me hace súper injusto porque pues, el güey sí puede atacar a distancia y saltar bien chingón, güey. Y para acercarte a atacarlo es un pedo, güey. What's going on? All these puppets look utterly down, depressed even. That seems weird. That's weird, right? Ajá, como que... O sea, llega al punto de ser injusto. Eso sí está chafa.
king dead, they seem lost. Then again, maybe they're wanting him? Whatever's happening. It's like they can't tell their elbow joints from their tails. Lo bueno es que el payasito es opcional. Function without the king to guide them. Ya no lo ha jugado. Ya cábelo. Pues ya está ahí. ¡A la verga! ¡Qué pedo! Te convea esa chingadera, qué pedo. En este juego se aplicaron de que literalmente los disfraces o los skins sí son meramente estéticos y no sirven para absolutamente nada. Igual que en Dark Souls, nomás nos da la ilusión de que ayuda, pero no sirven de nada. Hoja de espada relojera.
Otra vez The Last of Us. The portrait. I sense something strange. Go to Geppetto's room. You're back. It's a necklace from the many of those shapes. I hope that are you okay? My heavens. Carlo. ¿Esta zona? Te veremos. Brazo gancho. You're becoming something more than a puppet. If this is what you want, you might just hold. Libre. Esos pinches materiales está bien cabrón conseguirlos. I know my way. Y luego este señor ya se fue a la verga, güey. Ya no hay nadie quien venda. Get you. Oh, I'm glad you're growing. Be wary of danger. Ah, I can't believe my eyes. I remember commissioning. Like all. Forgive. I know you're cured. You don't remember much. Ask me about Eric. Me vale verga. ¿La carta? ¿Cuál carta? Ah, no, no la leí. A ver.
Pásate por el jardín del hotel de camino a la avenida Elysium. ¿Eso dónde chingados es? Chingado, necesito una más de esa, güey. Señor, no estamos aquí para la historia. Además, pues no sé, o sea, no sé qué, cuál elegir, o sea, cuál es la chida. ¿Cuántos finales tiene este juego? Creo que son 3, ¿no? Toma 2, son 10. Bien, vamos avanzando a buen ritmo. Ya nos chingamos un jefe dificilísimo. Creo que ya te las tocó. Sí, todo lo estoy subiendo a YouTube. Tocho Morocho.
siempre los publico un día después. Me cagan esos pinches culeros y creo que se los tienes que matar porque si no, no se abre la puerta. No, sí, que se lo chingue. No, güey. Buenas. ¿Cómo anda, señor Rich? Ya fue a la oficina. A ver. Me interesa. Y hay unas de esas de Resident Evil 4 que se ven bien chafas, güey. Hay unas de Mega Man que sí están chidas. Las de Street Fighter, pues nunca fallan.
Uy, hay de Ghost Trick. Hay unas muy bonitas de Mega Man, creo que son con las que me quedo. Las de Resident no, güey, es así como pegar un PNG del juego en el en la playera. Sí, las de Resident Evil parecen de Friki Plaza. Se va a dar alguna o todas. Ya valió verga, güey. ¿Cuántas playeras ha de tener Rich Ramírez, güey? Sobre todo de Street Fighter ha de tener unas 100, güey. No era por ahí. Sí, sí, está más difícil. Imagino el closet de Ramirez lleno de playeras, sí, montañas llenas de playeras. Pura playera de Street Fighter. Thank you.
Este ya lo iba a matar, güey. Unas 15 de Mario es lo que más tiene. De Mario o de Nintendo en general. La verga, güey. ¡Madre! Me quedan 25 minutos para poder matar a ese güey. Voy a trabar, güey, mira. No, puta madre. Agresivo. Este es el más fácil. Con razón al choco se le dificultó. El peor es que lo tengo que matar a huevo, si no la pinche puerta no se abre. Si me lo pudiera saltar, pues sí. Lo que no entendí es cómo le hice hace rato para que la marioneta... ¡Ah! Mátenme, pues. ¿Cómo fue hace rato que una marioneta se lo empezó a chingar, güey? También creo que este brazo no es bueno para este enemigo. Voy a sacarle fuego. En realidad, pues solamente hay dos personajes.
de la historia de Pinocho, este güey y el Gepetto. Sí hay algunos elementos y algunas referencias, pero realmente, pues sí, se ve que es como un reskin ahí de un proyecto que tenían. Y dijeron, hazte un Dark Souls, pero que no sea genérico. Ah, pues mete a la fuerza la historia de Pinocho. Y ponle una cara conocida. ¿Quién es el nuevo Tom Holland? Ah, ese actorcillo, sí, ese güey. Pa' que venda. Porque digo, pinches esos enemigos son como de The Last of Us, güey. No mames, hijo de su pinche madre. Fuck. Chichi, Winnie Pooh. Yo la neta, la obra original jamás la he leído. Sí he visto casi todas las adaptaciones en peli, pero la obra original jamás la he leído. ¡Verga madre, güey!
cadenita. Por fin, güey. Síndrome de Estocolmo, güey. Ya me hizo más pesado. Según yo, de Bella y Bestia no hay ningún juego chido. Están los de 16 bits, pero están feos. Sí, la neta están bien culeros. Especialmente el de Bestia, verga, qué malo es, güey. Verga, güey. Pero le vamos a dejar si podemos avanzar. Sí, al menos no fueron 6 horas. Al menos no fueron 6 horas como este dude. No mames, 6 horas para un jefe, qué horror, güey. Si son continuas, no mames, qué mal pedo. Deja ver qué me da. No matter what for serving her. Welcome to. A great weapon. ¿Alguna de estas otras armas está chida? Esa de rompetíteres suena tentadora. La que está abajo, a ver. A great weapon. Ah, el tridente.
Sí, se ve chido. Déjalo, Carlos. No, pues un chingo de críticos. Ok, está bastante buena. Como si fuera una lanza. Pero bueno, le seguimos mañana. Me toqué un pendiente ahorita, pero me alegro de haberle podido ganar al rey las marionetas. Por lo menos le ganamos un jefe difícil el día de hoy. Ahí le seguimos avanzando prontito. Cuídense y nos vemos en Discord. Que estén bien. Chao.